Continuamos dentro de la provincia de Los Andes, queridos amigos, ya que en esta oportunidad visitamos el municipio de Batallas, en el que se realiza la entrega de una nueva cancha polifuncional dentro del sector de Chachacomani. Acompañamos en esta ocasión a las máximas autoridades del municipio de Batallas, allá en la provincia de Los Andes, del departamento de La Paz, ya que se realiza en esta oportunidad la entrega del mejoramiento de la cancha polifuncional dentro de la unidad educativa Franz Tamayo del sector de Chachacomani, obra que es muy bien recibida por toda la población estudiantil y por supuesto por los maestros que componen a esta unidad educativa. Nos encontramos en esta querida unidad educativa visitando, entregando una linda obra que es refacción de la cancha polifuncional de esta unidad educativa. Realmente el trabajo coordinado que hacemos hoy en día entre el gobierno municipal, entre los consejos educativos, es muy importante. Esta cancha hubiera costado por una empresa quizás más de 50.000, 60.000 bolivianos, pero lo hemos hecho alrededor de 32.000 bolivianos. El municipio ha dado sus materiales de construcción y los padres de familia, consejos educativos, han aportado con mano de obra. Eso es lo que nosotros aplaudimos a todos ustedes, queridos hermanos. Muchísimas gracias. Qué linda obra, más que todo para nuestros jóvenes estudiantes. Ellos van a practicar el deporte, quizás algunas actividades recreacionales. Es el inicio en esta unidad educativa. Hemos visto las necesidades, como nuestros directores, consejos educativos, siempre están al pendiente de su unidad educativa. Tenemos otros proyectos más programados para esta unidad educativa y durante la gestión voy a pedir encarecidamente a nuestros consejos educativos, a nuestro director, para que se puedan realizar las obras que hemos planificado. Agradecer a todos ustedes, queridos hermanos, muchas gracias, bienvenidos a nuestra unidad educativa. Por intermedio también saludar a Deportes Radio, LDP, muchas gracias. Estamos hoy realmente muy emocionados, muy conmovidos y también muy sorprendidos. Hermano Honorable, muchas gracias por este campo deportivo. Toda la familia educativa está muy emocionada, alegre por su presencia, que usted es como un padre de todo el municipio. Gracias a usted, nosotros vemos esta infraestructura que después de 20 años ha sido reconstruida. Reportes Rural. Bueno, pues, Churro por Anta y Nagusta Yataki, más refacción de la cancha polifuncional de la unidad deportiva Franz Tamayo. Manacado, Sapam, hermanos, autoridades, Valipuni, Kondo, Aptan, Mayanap, Awe, Untano, de parte del municipio y de parte también de los hermanos consejos, padres de familia. Bueno, Nacampi, hermanos, esto que sea nuestro inicio de obras que tenemos para nuestra unidad educativa, program Tatawa y Chamarataki, Tukainan, hermanos consejos, Kutna Maitapama, más seguimiento, Lutapam, Tampachani. Muchas felicidades, que sea buena hora. Dale, hermanos. Primeramente, saludos, reporte rural, RTP, muchas gracias. Estamos presentes acá en la Unidad Educativa Franz Tamayo de Chachacomani con la refacción de la cancha polifuncional para nuestros jóvenes estudiantes que asciende más de 30.000 bolivianos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer a todos los hermanos consejos educativos, al señor director por esta linda obra, más que todo para el beneficio de nuestros jóvenes estudiantes para tener diferentes eventos deportivos, recreativos, y bueno, pues nosotros siempre al servicio de la población, y bueno, estamos viniendo en esta ocasión a la iniciativa Franz Tamayo de Chachacomani. A nuestros profesores que un día pues ellos también nos han formado académicamente en las aulas,
nosotros también hemos pasado como estudiantes y recordamos cómo hacíamos renegar a nuestros profesores, pero ellos siempre con la convicción de poder sacar adelante la formación de nuestros jóvenes estudiantes. Estoy muy agradecido, los profesores son como los segundos padres que tenemos dentro de la unidad educativa y bueno, pues a seguir apoyando, a seguir fortaleciendo en las diferentes actividades que ellos tengan. Un saludo muy especial a todos los profes, a todos los maestros, maestras a nivel municipal, departamental y a nivel nacional. Que sean buena hora. A seguir trabajando, a seguir formando nuevos estudiantes que realmente algún día van a venir a aportar con un granito de arena en las diferentes comunidades. Y bueno, pues desde el municipio de Batallas hacemos extensiva ese saludo a nuestros hermanos profesores y profesoras.